Yo Antonio Usabe. Antonio Usabe, que no lo teníamos en el programa. No, me ha apuntado a última hora. Vale. Como yo soy de Madrid. Claro, de Madrid. Uno que es de Madrid, no de España. Quiero agradecer, sobre todo a Félix, por haberme dado esta oportunidad de compartir este momento con todos vosotros. Y me gusta, me suele gustar venir a estos recitales que son muy entrañables, muy íntimos, muy acogedores también. Y a Tierra Solidaria, por supuesto. Y bueno, pues voy a leer, no muchos poemas, voy a tratar de ser conciso, porque bueno, pues hay más personas que tienen que leer, ¿no? Y espero que os gusten mis lecturas. El primer poema se titula Cosmos, está escrito en febrero de este año, de 2019, y dice así: ¿qué se oirá flotando en el vacío de un universo de estrellas y supernovas? Ninguna risa, ningún sollozo, ningún suspiro, ni un solo latido de otro corazón solitario. No soy, no soy yo, no puedo serlo sin los demás, laminada frente al todo. El universo me rodea y calla, le da igual, soy otra mota de polvo, ni siquiera voy a estar cerca de los límites, de la secreción final, del cuento sin acabar de todo esto. Floto, incomunicado, viajo a ninguna parte, no podré encontrarme ni contigo, ni conmigo, ni con nadie. Esto es un brillante horror de vacío despejado. Si a ti no te pasa lo mismo, es que estás en otro universo y aún no nos hemos encontrado. Tu cabellera es el moño de un tísico cometa. Pasas lejos, desapercibida, bifurcada. No te veré y eso será lo más grande. Nosotros, ya sabes, incomunicados, ya sabes, impacientes, sedientos, al fin solos. Otro. Ellos se besan, ¿por qué no yo? ¿Es que no tengo el mismo derecho? ¿Qué vacía queda mi boca, mi lengua, que sedienta? Ya no me acuerdo a qué sabe un buen beso. Quizá Rosa quiera darme un beso, resucitar ese candor, esa pasión, ese vigor. Ellos se besan y yo sueño su beso, pero al despertar mis labios seguirán cortados y resecos. Mis manos vacías, mi mirada nostálgica, y comenzará para mí un nuevo día con una nube de rutina y bostezos. Otro. ¡Qué maravilla! Te superas a ti misma. ¿Quién te contará ese cuento? Anda, sube al pueblo. Todavía viven las sombras de los muertos. Con las calles desiertas, con los tejados deshechos, con la fuente reseca y cera de abeja en el oxidado caldero. Todo te espera, Rosa, todo te espera. Eres tú la que faltaba, la que sigue entonando. En todo lo demás, en la ladera arbolada, en la cañada pedregosa y la llanura desnuda, suena el silencio. Y para terminar, porque no me quiero extender mucho, un juego conceptual, un poema conceptual que se titula Tampoco tanto. Algunos con tanto y otros con tan poco. Tampoco sería pedir tanto si aquellos sueltan no poco, aun cuando para llegar a tanto, los que hoy tienen tan poco no podrían acumular tanto que a los que tanto tienen los dejaran ya en tan poco. Muy buen remate. Muy buen remate. Muchas gracias.